Mi nombre es Yuriel Lee Ramos Flores. Yo estoy encargado en la parte de torre de mensajería y soluciones de Office 365. Primeramente, vamos a definir, bueno, ¿qué es Office 365? Nació las aplicaciones de Office como tal, en paquetería, que viene siendo la parte de Word, Excel, PowerPoint. Posteriormente vienen servicios como Exchange, Link, SharePoint, que nos permiten integrar más la colaboración. Y posteriormente salen los servicios de Office 365. Office 365, sus primeras versiones, que no eran conocidas como tales, sino que eran conocidas como lo que era antes BPOS, soluciones para lo, de tipo integral de nuestras herramientas de Office, de Exchange, de Link, pero hospedadas en la parte de la infraestructura de Microsoft, ¿no? Posteriormente viene y evoluciona a lo que es Office 365, donde ya se integran las nuevas versiones de producto, con la integración de 2010, ¿sí? Exchange 2010, Link 2010, producto de Office 2010. Y ahorita en estos momentos, pues ya estamos integrando la parte, o ya se está integrando la parte de versiones 2013. Ya dentro de lo que son los servicios de Office 365, empieza ya a aparecer versiones ya más recientes como tal, y eso es lo que nos beneficia también, aparte de tener lo que es la Office y tener las últimas versiones como tal. Pero bueno, hablemos, ¿qué más, qué es Office en sí? ¿Qué es lo que trae Office como tal? ¿Sí? Ahorita dijimos que Office puede estar en la nube, pero también puedes tener Office en la parte de tu laptop, de tu equipo como tal, que se conoce como lo que es un licenciamiento perpetuo y lo otro es un licenciamiento en la nube. Vamos a ver lo que es un vistazo a lo que es Office 365. Office 365 en cuatro pilares que ahorita habíamos comentado, que era la línea de Office, la línea de mensajería electrónica, la línea de portales y la línea de lo que es integración de mensajería instantánea. En este momento pues, estamos explicando dentro de lo que es Office, qué tenemos en Office como tal. Tenemos las últimas versiones de Office como tales, como conocemos, que es la versión 2013. ¿Qué otra ventaja tenemos en tener Office 365 o la gama de Office? Es que nosotros podemos instalar Office en cinco dispositivos, tanto ya que sea en PCs o en Mac o hasta cinco móviles. ¿Qué más pasa? ¿Qué más tiene la parte de Office? Office también se presenta en cuestión, tú lo puedes tener o puedes hacer uso de tal manera las herramientas como Office On Demand, que más adelante lo vamos a ver, que si tú no tienes las herramientas instaladas en tu laptop, se pueden abrir documentos, editarlos y puedes manejarlo. ¿Sí? También hablamos de lo que es un streaming de Office y también la parte de integrar, ahora sí, llevarnos nuestros documentos en cualquier parte o en donde estemos podemos accesarlos. Esta es la parte del pilar de Office. Veamos qué trae la parte de mensajería electrónica. Dentro de Office 365 tenemos Exchange Online. Exchange Online, ¿qué tiene como... ¿Qué features tiene? Aparte de poder manejar nuestro correo electrónico empresarial, nosotros podemos tener calendarios compartidos. Tenemos una cosa muy interesante. Aquí tenemos 50 gigas en capacidad de buzón dentro de cada uno de los usuarios que tengan este feature como tal. Puedes usar tu propio dominio de la empresa y adicionalmente también tienes protección de anti-spam y protección de malware. Veamos ahora también qué otro feature tenemos aquí en Office 365, la parte de SharePoint. SharePoint pues, nos ofrece lo que es un portal de colaboración. Podemos tener nuestros portales de intranet dentro de la organización, intranet o extranet, ¿sí? Acceso a lo que son nuestros documentos fuera de línea con ya la integración con SkyDrive, ¿sí? Y tú puedes construir básicamente tu web a través de lo que es la herramienta de SharePoint Online. Más adelante, a lo mejor por ahí vamos a ver un overview de todo, de cada uno de ellos de manera rápida para ver cómo están integrados cada uno de los servicios. Y por último, uno de los pilares que nos falta en Office 365 es la parte de mensajería instantánea. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta la parte de mensajería instantánea a través del producto de Link Online? ¿Sí? Link Online nos ofrece videoconferencias. Nos ofrece también tomar notas en tiempo real y compartir documentos como lo que ahorita estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita es, lancé yo un meeting y ustedes están pudiendo ver lo que la presentación a través de compartirles a ustedes todo esto y estamos utilizando
videoconferencia, ustedes pueden verme, ¿sí? Y pueden escucharme como tal. Dentro de esto también nosotros podemos integrar la presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia es nuestro estado de que si estamos disponibles, si estamos ocupados, etcétera, si se integran con todas las aplicaciones de la suite de Office 365, ¿sí? También se puede federar la parte del Skype, ¿sí? Con presencia y la parte de IM y voz solamente. Hasta aquí, esto es a grandes rasgos cómo está constituido la parte de Office 365, que como vimos es la parte de Office, Exchange Online, SharePoint Online y Lync Online. ¿Por qué Office qué lo hace especial a Office como tal? Office 365 lo que nos permite es, uno, nosotros queremos tener unas herramientas de colaboraciones completas, ¿sí? Lo que es la suscripción de Office 365 nos proporciona todas estas soluciones que ahorita hablamos. El Office ya no se ve como un producto per se o en caja, sino que ya lo ves como un servicio, ¿sí? Compartes lo que es un correo electrónico empresarial. Puedes compartir documentos y a través de una red de colaboración y puedes tener comunicación en tiempo real, que en este caso pues, son las conferencias y lo que es la mensajería instantánea. ¿Sí? Toda esta suite lo podemos tener en la parte de Office 365 y esto realmente es lo que hace especial a Office, tener unas herramientas poderosas de colaboración y tener todo lo que es necesario para poder tener nuestros proyectos, nuestra información en tiempo real y lo más... Lo más cercano a la realidad, de acuerdo a nuestros colaboradores que estén trabajando en proyectos, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos con Office 365? Aquí la ventaja que utilizamos en Office 365 es que yo lo puedo accesar a través de cualquier medio, siempre y cuando tenga internet, ¿sí? Ya sea desde una PC, desde una tablet, desde un teléfono inteligente, etcétera, ¿no? ¿Qué nos permite? Nos permite trabajar juntos. No solamente, aquí no te impide trabajar de acuerdo por problemas de dispersión geográfica. Es decir, si nosotros estamos aquí, otra persona está en otra parte de otra ciudad o en otro país, etcétera. Esto nos permite trabajar en conjunto a través de videoconferencias. ¿Qué pasa con la parte de IT? La IT, la parte ya se vuelve más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tuviéramos todas las soluciones puestas en casa, pues nosotros tendríamos que administrar servidores, tendríamos que tener un site específico como tal, etcétera, y todas las implicaciones que nos involucran tener las soluciones de colaboración en casa. Mientras que en Office 365 nosotros realmente lo que nosotros debemos de preocuparnos es el servicio de Internet que pueda estar disponible a los usuarios. Y solamente vamos a estar administrando lo que son licenciamientos y productos. Ya nos vamos a despreocupar de que decir, bueno, vamos a tener que parchar el servidor, poner el último service pack, etcétera. Entonces realmente nos evocamos más a la administración del licenciamiento, de los productos como tales, a quién les voy a dar tal feature, etcétera. Se vuelve más sencilla la administración. ¿Y qué hay con respecto a lo que es la confiabilidad del servicio? Microsoft ofrece un 99.9% en sus SLAs o en sus niveles de servicio. De tal manera también si hay alguna falla o algo, también puede ser Microsoft te puede dar un feed de acuerdo a la interrupción si es que ese SLA interrumpió más de su 99.9% de su disponibilidad. Por otro lado, Microsoft está certificado por instituciones fuera de él, donde certifica que la plataforma es confiable. Más adelante vamos a ver esto, por ahí también les voy a mandar una liga, y esa liga es donde viene toda la información al respecto de todas las dudas de seguridad. ¿Ok? Veamos, ¿qué quiere decir acceso en cualquier lugar? La herramienta de Office 365, como es una plataforma que depende también la parte de servicios de Internet, nos da la facilidad de que nosotros podemos accesar a nuestras herramientas, a nuestra colaboración desde cualquier punto y desde cualquier lugar. Esto es el respecto de acceso en cualquier lugar. También se está consciente de que no solamente tienes una PC, sino que ahora tienes una laptop y tienes otra PC en tu casa, tienes un smartphone. Bueno, con la facilidad de que puedas tú implementar el Office en cinco dispositivos,
Sí, con que no solamente también puedes accesar a través de tu PC, sino que también puedes accesar a través de otros dispositivos. Esto lo hace completamente flexible la herramienta. Tú puedes acceder a través de todo lo que es los dispositivos móviles a tus calendarios, a tu información. Ahora sí, tenemos una o se tiene una flexibilidad completa en la parte de acceder a nuestra información. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos nosotros a través del SkyDrive guardar nuestra información dentro del portal de Office 365. Nosotros nos movemos a un lugar que tenga internet, accesamos al portal de Office 365 y podemos ver o abrir nuestros documentos. Entonces, realmente no necesitas tener tu máquina o estar en la oficina para poder tener tu información, sino sencillamente la puedes subir y puedes disponer de ella. Sí, esto es una ventaja enorme y tienes una flexibilidad en donde quiera que estés, te puedas comunicar y te puedas actualizar tus documentos, etcétera. Esto es lo que yo les comento, lo del SkyDrive Pro. Más adelante vamos a hacer una demo como tal para ver cómo accesas al SkyDrive. Puedes tú compartir esta información hacia los demás externos, es decir, no solamente a tus colaboradores dentro de la organización, sino que tú quieres compartir un archivo de Excel, de Word, lo que sea, hacia un colaborador externo, lo puedes hacer. Solamente ahí necesitas lo que es la parte de su dirección de correo electrónico y tú vas a poder compartir ese documento como tal. ¿Qué pasa en la parte de Office on Demand? ¿Qué quiere decir Office on Demand? Es precisamente el concepto de que tú puedas tener o poder instalar la herramienta de Office sin necesidad de que tengas una máquina tuya o algo, sino en otro lugar como tal de urgencia y puedas hacer uso de la misma. Una vez que se utilice, ya sencillamente te desconectas de la sesión y sencillamente ya no tienes instalado nada en esa máquina, ¿no? Lo único que te están solicitando es que tengas un sistema operativo Windows 7 y Windows 8. Se preguntarán qué va a pasar con esos binarios que se instalaron en esa máquina que no es de mi organización ni nada. Sencillamente cuando uno se da un logout dentro de lo que es la aplicación de Office 365, estos archivos desaparecen de la máquina, ¿sí? Y no pueden ser utilizados. El Office on Demand, ¿qué comprende? Perdón. Comprende lo que es Excel, PowerPoint, Word, Publisher y Access solamente. ¿Qué otra cosa podemos nosotros utilizar dentro de Office 365? Nosotros podemos utilizar las web apps. ¿Qué son las web apps? Se puede decir que son ejecutables de Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Donde tú puedas modificar tus archivos de este tipo, crear nuevos archivos sin necesidad de tener instalados los binarios en tu máquina, sino que a través del web puedes abrir estas aplicaciones y puedes hacer documentos como tal. Aquí es importante recabar que son funciones básicas. Ahora vamos a ver lo de trabajar en conjunto, ¿sí? Una de las principales features que tiene Office 365 es la parte de comunicación en tiempo real. ¿Qué tenemos en esta parte como solución? Tenemos la solución de Link, ¿sí? La solución de Link nos ofrece tener un chat empresarial, por decirlo así, donde nosotros podemos comunicarnos con otra persona vía chat y decir, preguntar, etcétera, lo que nosotros tenemos duda en ese momento. También podemos hacer uso de voz punto a punto con otra persona. Y al igual, si el equipo lo tiene, también se pueden crear conferencias, videoconferencias como tal, punto a punto. O bien, si nosotros tenemos una reunión de 10 colaboradores y otros colaboradores están dispersos geográficamente, a través de lo que es Link Online, nosotros podemos crear conferencias y podemos crear sesiones como tal, de tal manera que podemos también integrar lo que es videoconferencia y podemos estar viendo a las personas, colaborando, compartiendo el documento, como ahorita lo que estamos haciendo, ¿sí? Y tomar notas en tiempo real. Dentro de esto también, de la colaboración, dentro de la gama de Office 365, a través de SharePoint, nosotros podemos poner o crear sitios donde podemos administrar proyectos. Y ahí podemos descargar todas las presentaciones, todos los documentos que nosotros deseamos que las demás personas puedan ver de acuerdo a ese proyecto como tal. Y poner solamente las personas indispensables para ese proyecto. Entonces, esto nos permite tener la información actualizada y no dispersa. Con SharePoint,
que es la parte de colaboración que también se tiene en Office 365, podemos abrir portales de colaboración y podemos poner la información ahí. De tal manera de que no solamente es un repositorio de archivos, sino que también podemos controlar quién puede modificar el documento, podemos crear flujos de trabajo sencillos, aprobaciones, etcétera. Y esto lo podemos tener a través de lo que es SharePoint Online. Entonces, esto, como tal, como vemos aquí, nos permite colaborar fácilmente con los proyectos y darnos un estatus, cómo va a crear una vista, ver una vista rápida de cómo van los proyectos, etcétera. Este es uno de los puntos. Aquí es la parte de compartir con clientes y socios, ¿sí? Nuestra información. Nosotros podemos a través también del SkyDrive Pro poder compartir nuestra información, ¿sí? Podemos también ver un preview rápido de los documentos de Excel, de PowerPoint que están dentro de ahí mismo. Y básicamente, de ahí nosotros podemos compartir no solamente a personas que están dentro de la organización, sino hacia el exterior. ¿Sí? Y podemos darle permiso solamente de ver o también de modificar. Otro de los puntos importantes que nosotros vemos en Office 365 es que podemos integrar, podemos tener una experiencia social integrada. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos nosotros seguir sitios, puedo crear followings de lo que es mi sitio personal, información como tal, puedo seguir a otras personas y también lo que es interesante en esto es que también podemos incluir también redes sociales externas. Office 365 también, como parte separada, también está trabajando con Yammer. Yammer viene siendo como si fuera pues un Facebook empresarial como tal, donde ya le das más forma hacia lo que son los servicios de la empresa y puedes estar ahí siguiendo sitios, etcétera. Entonces, esto también se integra con la parte de SharePoint Online. Entonces, como ven, nosotros podemos tener una herramienta de colaboración muy completa, ya integrando los productos tanto de SharePoint, Exchange, lo que es Link, y a través de documentos, a través de Word, PowerPoint, etc. Vamos a pasar a la sección de IT. Ustedes dicen, bueno, nosotros como responsables de todos los servicios que otorgamos, necesitamos que tener los servidores al día. ¿Esto qué nos involucra? Pues sencillamente tener, si nosotros queremos tener un servicio de correo electrónico, un servicio de mensajería instantánea, un servicio de portales, debemos de tener nuestra solución en cajas. Cada una de estas cajas pues requiere un mantenimiento como tal. Dentro de esto, también requieren lo que es un lugar donde van a estar esas cajas o esos servidores, el consumo de electricidad sobre cada una de ellas, y así nos vamos y vamos viendo que y se nos van pues ahora sí sumando todos los costos de mantenimiento, de operación. Aparte de esto, bueno, ¿quién va a administrar? ¿Quién va a solucionar todos estos problemas que puedan suscitarse o actualizar lo que son las herramientas? Con Office 365 lo que nosotros tenemos es que la parte de administración y operación de nuestras herramientas se vuelve más sencilla. Ya nosotros no nos tenemos que preocupar por andar parchando el servidor, o tenemos que darle un update de versión de uno u otro, a la versión más reciente, o agregar otro servidor porque nuestra capacidad ya sobrepasó ahorita los usuarios que tenemos, ¿no? Entonces, todo esto gracias a que todos los servicios o toda la infraestructura como tal está hospedada en Microsoft. Nosotros realmente lo que nos vamos a hacer es entrar a un portal y donde vamos a ver rápidamente cómo está el estatus de cada uno de nuestros servicios, sino cómo está el servicio de correo electrónico, cómo está el servicio de mensajería, etcétera. ¿Sí? Dentro de esto, yo solamente también voy a poder decirle a mis usuarios, ¿sabes qué? Tú sí vas a poder tener correo electrónico, tú vas a poder tener link, etcétera. Entonces, realmente, si te fijan, es una administración que ya es solamente para dar permisos o asignar permisos a nuestros usuarios. ¿Cómo se arranca esto? Es muy sencillo. Aquí hay varios, aquí quiero denotar varios escenarios. Si nosotros fuéramos una empresa sencilla que pues realmente acabamos de nacer, a lo mejor no tenemos un servidor de directorio activo o herramientas muy sofisticadas, pues el setup es relativamente fácil. Nosotros lo que tendríamos que es crear nuestro tenant o nuestra suscripción de Office 365. Agregar el dominio, agregar nuestros usuarios, ¿sí?
poner puesta a punto y ya estaríamos hablando de ahora sí de tener toda esta suite. Claro, en la parte de SharePoint, por ejemplo, pues hay que personalizar los sitios, etcétera, ¿sí? Hay cosas que son relativamente sencillas, pero ¿qué pasa con aquellas organizaciones donde diga, bueno, yo ya tengo un directorio activo? ¿Qué puedo hacer? También se puede integrar con las herramientas que nosotros tengamos en casa. Pues si yo quiero manejar mis usuarios, que tengan un usuario y password aquí de la organización, también es posible. Entonces, el setup va en base a lo que nosotros queremos integrar. Si también queremos integrar nuestras bases de datos de usuarios, ¿sí? O bien manejarla completamente en Office 365, todo eso es factible. Veamos la parte de, bueno, la plataforma confiable. ¿Por qué es una plataforma confiable? Sencillamente, Microsoft tiene, o Office tiene lo que son principios de confiabilidad, ¿sí? Dentro del cual se cumplen cuatro pilares, que es la parte de tu privacidad es importante. Aquí siempre y cuando toda tu información solamente va a ser vista por cada uno de ustedes. Es decir, a pesar de que es una infraestructura que está compartida con demás empresas, cada una tiene bien delimitada su estructura. Si no quiere decir que se tenga solamente un servidor de correo electrónico o un servidor de SharePoint exclusivamente para ustedes, no, sino sencillamente es una infraestructura robusta y completa de Exchange, pero cada uno por separaciones lógicas que se conoce como un tenants, ¿sí? Conserva su individualidad y por lo tanto su privacidad en su información. ¿Ok? Otra de las cosas que se ha buscado mucho en lo que es Microsoft es el liderazgo en transparencia. Todos los procesos de cómo se manejan los datos y todo eso los tiene documentado Microsoft como tal, ¿sí? En sus procesos, así como también comentan de que su información es confidencial y solamente de ustedes, no es de Microsoft, ¿sí? También da a conocer cuáles son sus procesos de cómo es el trato de lo que es la información. Verificación independiente, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que no aparte de esto, también se tiene que cumplir estándares a clase mundial. Es decir, está certificado por otras entidades que son externas a Microsoft, ¿sí? Y por último, lo que es la excelencia en prácticas de seguridad, toda la cuestión de accesos, tanto lógicos, físicos, a la información, a la infraestructura de lo que es Office 365, está resguardada de una manera impresionante. Y siéntense con la confianza de que realmente pues, no es se ha trabajado mucho en este aspecto. Esta es la liga que yo les había comentado. Todo lo cuestión de seguridad de Office 365, nosotros lo podemos buscar a través de este link. ¿Sí? Este link nos va a llevar a la serie de documentos de qué certificaciones cumple Office 365, la parte de SLAs, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas nuestras dudas nosotros podemos consultar a través de esta línea que es trustoffice365.com y ahí podemos ver los diferentes puntos referente a la parte de seguridad en Office 365. ¿Sí? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Si realmente están ustedes interesados, ¿verdad? Pues sencillamente pueden acercarse a nosotros. Nosotros realmente vamos a las organizaciones, podemos tener charlas, ¿sí? De acuerdo a lo que son sus escenarios, podemos otorgarle lo que es experiencia consultiva. Y posteriormente ya en los procesos de compra, si es que les gusta lo que es la herramienta como tal, nosotros también podemos ser, somos partners como tal de Office, de Microsoft, y podemos pues, ofrecer los esquemas diferentes. Office 365 tiene esquemas diferentes de productos o de features, de plataformas, y estos van de acuerdo a las necesidades de cada una de las organizaciones.